Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es viernes 20 de mayo. Good evening, God bless you all, my brethren. Today is Friday, May 20th. Le doy la gloria y la honra al Señor por este día. Ha sido un día de victoria, un día de bendición. I give glory and honor to my God. Today has been a true blessing. It has been a day of victory. Amen. And I want to share tonight's word with you guys. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes esta noche. Vamos a entrar al capítulo 16 de Génesis. We're going to go on into chapter 16 of Genesis. And today's title is Waiting with Grace. And we're going to read verse 2. El título de hoy es Esperando con Gracia y vamos a leer el versículo 2. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Sarai. And the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, so she said to Abraham, the Lord has kept me from having children. Go sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her. Abraham agreed to what Sarai said. Glory to God. Gloria a Dios, hermanos. Podemos ver por qué el título es Esperar con Gracia. We can see why the title is Waiting with Grace. Sarah didn't wait with grace. She was getting impatient. Further ahead, it says that Abraham was in his 80s when Agar conceived a child that they named Ishmael. And when we don't wait patiently, wait with grace, and we take matters into our own hands, things don't always work out the way that they would have had we waited patiently and with grace for the Lord to do his thing, because his time, his thoughts, and his plans are always better than ours. Gloria a Dios, hermanos. Podemos, como dije, entender por qué se titula Esperando con Gracia, porque Sarai no esperó con gracia, ¿verdad? Más adelante, en este capítulo dice que Abraham estaba en sus ochentas cuando Agar, la sierva de Sarai, concibió a un hijo que llamaron Ismael. Y podemos ver que cuando no somos pacientes, cuando no esperamos con gracia, como dice aquí el título, las cosas no funcionan de la manera que hubiesen funcionado si hubiésemos sido pacientes y dejar que el Señor obrara en su tiempo perfecto. Los tiempos del Señor, los pensamientos y los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Pero aquí se impacientó Sarai y le costó. Vamos a, imagino, leer más adelante un poquito más de eso. So, unfortunately, Sarah, we became impatient, took matters into her own hands, and we'll see what happens later on, hopefully, in this chapter. But for the meantime, let's go ahead and read what the thought that the author shares with us tonight. Pero por el momento, vamos a entrar al devocional a ver qué es lo que el autor tiene en esta noche. Dice, too often in the discomfort of delay, we look for the quickest exit instead of allowing patience to shape our character.
Muchas veces la incomodidad del atraso, en la incomodidad del atraso, buscamos la salida más rápida en vez de permitir que la paciencia deforme a nuestro carácter. The pressure of waiting causes the murky waters of impatience to rise, and in desperation we react. La presión de esperar causa que las aguas sucias de impaciencia se empiecen a levantar o a crecer, y en la desesperación reaccionamos. We reason and try to find a solution that sounds good without consulting the Lord. Razonamos y tratamos de encontrar la solución que se oye bien sin consultar al Señor. We can use these situations to refine us if we let them. Podemos usar estas situaciones para refinarnos si es que las dejamos. God wants us to be content in the waiting. El Señor, nuestro Dios, quiere que estemos contentos mientras o durante la espera. To trust Him instead of needing an explanation that satisfies our impatience. De confiar en Él en vez de necesitar una explicación que satisface nuestra impaciencia. To use a discomfort as a launching pad into new heights of surrender. De usar la incomodidad como un lanzamiento en alturas nuevas de rendimiento. The moment we allow our emotions to lead us, we are in danger of stepping out of the will of God. En el momento que le permitimos a nuestras emociones que nos guíen, estamos en peligro de salirnos de la voluntad de Dios. And it is only in His will that we will taste the sweetness of breakthrough the way He has ordained it. Y es solo en su voluntad que nosotros probaremos la dulzura del avance de la manera que Él lo ha ordenado. Gloria a Dios, hermanos. Es como decía, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos las cosas en nuestros y hacemos las cosas de nuestra manera, ¿verdad? Sin consultar, como dice aquel autor, con Dios, ¿verdad? No vamos a poder realmente disfrutar ese avance porque no ha sido bajo la voluntad de Dios, bajo la cobertura de Dios, sino que ha sido a nuestra manera y hay consecuencias, amén, que pueden ser más, pueden hacernos más daño que en vez de ayudarnos, amén. Así que tenemos que ser pacientes. Todo en el tiempo de Dios es perfecto. Confiemos en Dios, amén. Más adelante usted sabe que después de todo esto, el Señor, ¿verdad?, en su tiempo le permitió a Sarai, ¿verdad?, concebir a un hijo. Amén. Y aunque ya estaba grande de edad, el Señor cumplió su promesa. Era simplemente de esperar el tiempo de Dios. Amén. And so, like I was saying, when we take things into our own hands and try to solve situations that we could patiently wait for the Lord to resolve, but when we do it on our own, things don't work out the way they should, and we're not able to enjoy the results, I mean, those breakthroughs, because they weren't done according to the will of God under His coverage, amen? So, like Sarah, you know, she got impatient. She took matters into her own hands. Sorry. And if you read chapter 16, you'll see that it wasn't easy to see another woman conceive a child for your husband. You know, it's not okay, but she didn't think it through. She acted out of impatience and did not consult with the Lord. Therefore, you know, there's a consequence.
So we have to be patient, trust in the Lord. I mean, later on, you know, Sarah conceived a child, you know, and you it was a matter of waiting, and God's time is always right. Anyway, brothers and sisters, may you all be blessed with this word. Que esta palabra les bendiga en esta noche. Oremos, hermanos. Let's pray. It says, Dear Father, querido Padre, I lay every unfulfilled desire at your feet. Yo pongo a tus pies todo deseo que no ha sido cumplido. I will not fight to have my way. No pelearé para tenerlo a mi manera. I give you the many ideas floating through my mind, and I will not force things to happen outside of your timetable. Te entrego todas las ideas que están flotando a través de mi mente y no forzaré las cosas a que sucedan fuera de tu tiempo. I resign myself entirely to you and trust your plans. Me resigno completamente a ti y confío en tus planes. May I honor you by taking my hands off and waiting with grace. Que pueda honrarte quitando mis manos y esperando con gracia. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Pasen una linda noche. Y los amo en el amor de Cristo. Brothers and sisters, have a good night. God bless you and I love you. In Jesus' name, amen.